canción. Establecer control sobre los tripulantes, dando comandos verbales y señales de brazo y con el personal sospechoso a fin de evitar que haya bajas por fuego amigo. Ustedes verán cómo aterriza el helicóptero porque van a hacer una evacuación de una simulación de incautación de drugs. No puedo decir la palabra si no lo borran, sino que ahorita van a ver cómo lo hacen, la demostración aquí desde el desfile militar. Miren qué belleza. Ya va a aparecer por ahí el helicóptero. Estamos en la espera, ¿verdad, Joaquín? Ya grabamos un helicóptero. Casi lo terminamos. Se aproxima el helicóptero. ¡Vuela! Después de realizar las coordinaciones, reacciona de inmediato un helicóptero TH-300C, unidad recientemente adquirida por la Fuerza Armada de El Salvador, cuyo diseño está específicamente orientado para cumplir tareas como búsqueda y rescate, evacuación.
please. De legítima gloria. La coordinación y el estoicismo son parte de la vida diaria de un cadete preparado para afrontar cualquier situación con energía y valor. La banda de guerra de la Escuela Militar, Capitán General Gerardo Barrios, encabeza el frente de estos tres bloques, orientando la marcha para los cadetes que forman el bloque de fusileros y el bloque de destrezas militares. Amable concurrencia, los invito a dirigir su atención al centro de la formación, donde observamos al grupo de destrezas realizando manejos y demostrando audacia en el manejo de las armas, y de igual forma se observa el trabajo en equipo. En estos momentos vemos la formación del año 1824, el cual fue el año que se fundó la Legión de la Libertad, ahora conocida como Fuerza Armada de El Salvador. Conmemorando los 200 años de la Fuerza Armada de El Salvador, institución bicentenaria, la desarrollo del Plan Control Territorial. El cadete ama a su patria y le sirve con devoción, anteponiendo los intereses de ellas a los particulares. La labor de proteger a nuestra nación de todas las amenazas que se nos presenten. Las destrezas militares realizan una formación en todos los flancos, efectuando un disparo unísono y representando la capacidad de enfrentar las adversidades que puedan llegar a aparecer.
El soldado salvadoreño es de indomable corazón guerrero. Su ley es morir atacando y su consigna militar es vencer o morir. Al observar las destrezas realizadas por los cadetes, observamos la determinación, autocuidados y conocimientos fundamentales con las que todos los cadetes cuentan, mostrando con este hecho su liderazgo, su disciplina y sobre todo la habilidad de trabajar bajo cualquier circunstancia, sin importar las adversidades. El soldado salvadoreño solo vive con honor o muere con gloria. En este momento realizan una formación coordinada donde forman tres bloques que representan los tres pilares que sostienen nuestra institución, que son la disciplina, el honor y la lealtad. Coordinación y el estoicismo son parte de la vida diaria de un cadete, preparado para afrontar cualquier situación con energía y valor. Es de esta manera como la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios demuestra sus capacidades, su templanza, honor, valor, coordinación y sobre todo el espíritu de servicio a nuestra gran nación. Nuestro lema será siempre: la disciplina, el honor y la lealtad son palabras que reinan en mi vida. Soy cadete preparado para toda situación, en la guerra y en la paz. El soldado salvadoreño siempre ofrenda su vida por la patria, el honor de su bandera y por las glorias de su fuerza armada. Y unidades de apoyo en... Desfilan ante ustedes, señores oficiales de la rama del ejército, Fuerza Aérea y Marina Nacional, portando sables y espadas, símbolo de mando de la profesión militar, comprometido con la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio. Asimismo, observemos a las señoritas oficiales de la rama de Ejército, Fuerza Aérea y Marina Nacional, portando sables y espadas, desfilando orgullosas de pertenecer a nuestra gloriosa Fuerza Armada de El Salvador, comprometidas con la misión constitucional. Presenciamos el bloque de 20 oficiales y luchadores de la gloriosa Fuerza Aérea Salvadoreña, hombres y mujeres del aire, que día a día cumplen la misión constitucional de defender la soberanía del Estado y la integridad del espacio aéreo nacional, apoyar a la fuerza de superficie y el mundo de la paz interna, prestar auxilio en caso de desastre nacional y coayudar al esfuerzo y obra de beneficio público. Ante ustedes los estandartes de las unidades operativas y de apoyo a las que conforman la gloriosa Fuerza Armada de El Salvador, comprometiendo con el pueblo salvadoreño, escuchando a los oficiales y soldados, los dichos de su lado, para que se mantenga la construcción de nuestra
Comando de Fuerzas Especiales, unidad ente de la Fuerza Armada de El Salvador. Su comandante es el coronel de infantería. De la segunda brigada aérea con sede en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Las Fuerzas Especiales son unidades que, de forma sigilosa y rápida, se infiltran en el terreno con sus patrullas de reconocimiento de alcance largo. El Grupo de Operaciones Especiales desfila con orgullo en esta conmemoración de independencia patria. Esta unidad se distingue por usar la boina color negro. Estos valientes soldados reciben adiestramiento especializado para ejecutar operaciones militares de alto riesgo, orientadas a obtener información estratégica y con ello lograr excelentes resultados sobre los adversarios. El batallón de paracaidistas se distingue por su tradicional boina ocre, portando además los paracaídas de combate con su respectiva reserva. Unidad conformada por soldados que descienden del aire para cumplir misiones en tierra y conquistar objetivos de gran valor estratégico. Desfila ante ustedes el glorioso y centenario Regimiento de Caballería, comandado por el señor coronel de caballería, diplomado de Estado Mayor, Ricardo Alfonso Núñez Rivas. La misión del Regimiento de Caballería es efectuar misiones de reconocimiento y seguridad, realizar operaciones ofensivas y defensivas en forma independiente o como parte de una fuerza mayor. Estos valientes guerreros poseen una alta movilidad sobre el terreno por medio del uso de vehículos de combate y vehículos blindados. Su lema es Leales y Valientes. Llevemos a nuestra vista hacia el cielo y presenciemos el sobrevuelo de la formación de 7 aeronaves A-37B Dragonfly del glorioso grupo Casa y Bormateo, quienes mediante vuelo preciso y coordinado atrás. En este momento desfila el comando de apoyo de transmisiones de la Fuerza Armada bajo el Alfredo Ramírez Flores, quien por misión establecer el enlace de las comunicaciones, dominar el espectro electromagnético y hacer circular la voz del comando para dar fluidez a las coordinaciones, facilitando los trámites de apoyo y manteniendo una estrecha comunicación entre el comandante, sus asesores y las unidades ejecutoras de... ¿Qué te parece, Joaquín, todo esto? Impresionante, ¿verdad? Primera vez en tu vida. Vamos a grabar las muchachas ahorita. La mujer de uniforme, encabezado por señoras, parte de la institución armada, quienes marchan ante el pueblo salvadoreño con profundo fervor patriótico. Desde la creación de la institución armada, la mujer salvadoreña siempre ha formado parte importante en las tareas de la defensa nacional. En la actualidad, dentro de la institución se encuentran mujeres oficiales, suboficiales y tropa, quienes son madres, esposas e hijas, desempeñando las mismas funciones que realiza el personal masculino. La mujer dentro de la Fuerza Armada realiza tareas en defensa de la soberanía e integridad y operaciones de mantenimiento de paz. Soldado salvadoreño, jamás se rinde, lucha hasta la muerte.
siempre, siempre, a la hora y en cualquier lugar. Damas y caballeros, presenciemos la formación pedestre de la Fuerza Aérea Salvadoreña, conformada por 150 hombres y mujeres del aire. Rama aérea compuesta por la Primera Brigada Aérea, Segunda Brigada Aérea y el Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico, CIMA. Unidades bajo el mando del señor comandante jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña. Por elementos individuales. Esto es una demostración del riguroso entrenamiento como pilotos de combate. Unidades, bajo el mando del señor comandante jefe de la Fuerza Aérea Salvadoreña, coronel piloto aviador diplomado de Estado Mayor, Pablo Alberto Soriano Cruz. La Fuerza Aérea Salvadoreña se viste de gala, poniendo de manifiesto el alto grado de profesionalismo de sus elementos en el cumplimiento de la misión. Prestar auxilio en caso de desastre nacional y coadyuvar esfuerzo en obras de beneficio público. Fuerza Aérea siempre, a la hora y en cualquier lugar. Acciones en apoyo a los planes de gobierno, brindando auxilio a la población civil en caso de desastres naturales. Observamos la flota naval, conformada por un conjunto de hombres y mujeres altamente adiestrados para cumplir la misión constitucional de conducir operaciones navales para mantener la soberanía e integridad de nuestro mar territorial, contribuyendo a la protección de los intereses marítimos del Estado. Esta unidad está conformada por oficiales superiores, oficiales subalternos, suboficiales y personal de monitoría. Podemos observar a los oficiales portando la espada de mano y el personal de monitoría, quienes en este momento visten su uniforme de gala. Honor, lealtad y valor son las virtudes que establecen a los que presentan ante la adversidad, al grado de ofrendar su vida antes que arriar el pabellón. Somos los protectores del mar. Seguidamente desfilan frente a ustedes la primera brigada de infantería. En este momento observamos aproximarse el vehículo temático del Comando de Fuerzas Especiales, representando sus tres unidades orgánicas: Batallón de Paracaidistas, Grupo de Operaciones Especiales y Comando Especial Antiterrorista. Vemos nuevamente los vehículos de Malta. Podemos confirmar el comando especial. Seguidamente, la representación del Grupo de Operaciones Especiales, unidad élite del Comando de Fuerzas Especiales, creado el 9 de diciembre de 1983, adoptando su lema,
rapidez y fuerza. La Unidad Humanitaria de Rescate fue creada en el marco de conferencia de las Fuerzas Armadas de Centroamérica, considerando la vulnerabilidad de los países centroamericanos. Adecuada y eficiencia en consecución de los fines y objetivos del Estado. Al frente del vehículo temático se puede observar un faro, símbolo de seguridad, la esperanza de los hombres y mujeres que surcan los mares, orientando su rumbo hacia puertos seguros. Oye, ese que me ha costado, sí, la hizo, esos dos. La Unidad Humanitaria de Rescate cuenta con las capacidades de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, rescate en espacios confinados. De fabricación estadounidense.
Este vehículo ha sido diseñado para tareas de transporte de personal. Para transportar de un seguidamente desfila el obús M-102 de fabricación estadounidense, calibre 105 milímetros, utilizado para proporcionar apoyo directo, general y de refuerzo en todas las operaciones de armas combinadas. Y su dotación de personal está capacitado para apoyar a las unidades de infantería, desgastando y neutralizando al adversario. A continuación, observamos el desfile de la maquinaria pesada del Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, empleada para apoyar a la población civil ante un desastre natural, antes, durante y después. Realizar mitigaciones de lugares de riesgo en caso de un desprendimiento de rocas o mejorar las vías de comunicación y facilitar el apoyo a un determinado sector que ha sido afectado. Bueno amigos, han podido ver todo el desfile y ahorita les vamos a mostrar cómo vienen los caballitos ahí de caballería, amigos, todo bien bonito, espero que les guste este desfile, la verdad está bien épico y me ha gustado. Aquí vienen, miren los caballitos, ¿eh? Hoy en día el caballo es solamente un símbolo tradicional para recordar a quien en diferentes épocas históricas ofreció batallas arrasadoras de gran apoyo a los guerreros que se desplazaban a pie. No, hombre, calidad de caballos. Manteniendo la tradición militar de la caballería de sangre, recordando a los dragones de Morazán. Caballos de alta escuela, ejemplares de las razas peruanas, holandesa, españolas y cuarto de milla. El binomio de jinete con su caballo. Pobre caballo. De competencias de salto, prueba completa y doma clase. Buenos caballitos, bien gordos. Con fervor patrio, estando siempre al servicio del pueblo salvadoreño, el glorioso y centenario regimiento de caballería, participando con tan majestuosos ejemplares en presentaciones ecuestres en todo el territorio del país. Eventos de cabalgatas, fiestas patronales y muchas más, dando a conocer las habilidades del jinete y su caballo, quienes para el deleite de la población, el equipo ecuestre participa en las diferentes competiciones deportivas, tanto nacionales como internacionales, quienes dan lo mejor de sí en cada evento, demostrando el arte de montar a caballo por sus jinetes más experimentados. En beneficio de la salud de los habitantes de este hermoso país, también realiza jornadas de equinoterapia, técnica que emplea a los caballos como una herramienta terapéutica y motivadora. Su lema es Leales y Valientes. Bueno, se aproximan nuevos helicópteros. Ay, ay, ay. Querido pueblo salvadoreño, él es occidental. Amigos, hasta aquí el gran video del desfile militar. Espero que les haya gustado. Ya acabó. Pero vamos a grabar otro del desfile de los policías. Está bien el legado de nuestros héroes, quienes hicieron posible este avance. Bueno, Darling, nos vemos.
en el otro video. Y vayan a suscribirse al canal de mi esposa Darling Walking. Ella subirá también un video muy bonito. Pendientes. Adiós amigos, cuídense y compartan este video por favor con todos sus amistades.